soy Jamie Aburto, Miss Guatemala 2015. Acá estoy presente en Planet Hollywood de Las Vegas, Nevada, diciendo ¡arriba Guatemala! Tenía una agenda bastante cargada, ya iniciamos con los ensayos, entrevistas, actividades, hemos ido a ver diferentes shows, realmente estamos bastante agotadas, pero yo creo que esa energía que nos da el estar cansadas, debemos canalizarla para poder venir, tomarla como fuerza y seguir por un buen camino. Mi mamá. Mi madre es mi motor, mi motivo, mi eslabón más fuerte. Gracias al apoyo que ella me ha brindado, estoy aquí presente. He logrado tantas de mis metas y realmente es ella mi inspiración. ¡Wow! Ese es el regalo más grande que tengo como Miss Guatemala, el haberme ganado la confianza, el respeto, el cariño de todos mis amigos y amigas. No los veo como fans, realmente ellos son como una parte de mi vida, como una parte de mi familia. Porque si no fuera por el apoyo que ellos me brindan, yo no estaría hasta aquí hoy en día. A una semana de haber sido coronada como Miss Guatemala, a mí me enviaron a un evento a Ecuador que se llama Miss Embajadora Mundial del Turismo, el cual tuve la dicha, el privilegio de poder regalar la corona a Guatemala. Realmente hubo un par de comentarios que incluso acá también me los han hecho, donde me preguntan que si Guatemala es parte de México. Eso es algo que a mí no me agrada en lo absoluto. A mí me gusta decir que en Guatemala somos un país libre, soberano e independiente, y por lo mismo he querido mostrar nuestras telas típicas y todo lo que representa Guatemala, porque yo quiero decir, ok, Guatemala es un país, tenemos gente hospitalaria y bellos lugares turísticos donde yo quiero que conozcan no solo nuestros sitios turísticos, sino también nuestra cultura. Mis mejores amigas dentro de ese certamen, de hecho somos vecinas, estamos enfrente en el cuarto, y fue una polémica que ella llegó y me dijo, Jamie, ¿ya se dio cuenta de lo que están hablando? Y pues claro que sí, yo no me había dado cuenta porque me ha costado mucho estar pendiente de mis redes sociales. Luego nos pusimos en comunicación, nos mostramos mensajes en común y llegamos a la conclusión que la página de Miss Costa Rica no es la página oficial, y realmente entre ella y yo hay una linda amistad. Considero que pues todos somos libres de expresión y somos libres de opinar lo que nosotros pensamos. Realmente también me gustaría aclarar de que yo utilicé un traje típico de telas típicas en la presentación a la prensa, también en la subasta de regalos nacionales, porque fue el momento exacto para mostrar ante las cámaras, ante el mundo, que realmente soy Guatemala. Ay, que no quisiera que viniera. Bueno, pues realmente dentro de mis planes también está seguir continuando en mi país definitivamente. Y pues hay muchos proyectos, tengo que platicar con mi organización, platicar con mi madre acerca de la agenda y todo lo que podemos realizar. Esperando en Dios tener muchas cosas nuevas por hacer ahora. Es de un cantante que se llama Jorge Celedón, se llama Qué bonita es esta vida, y realmente a mí me gusta mucho porque como cantante he tenido el privilegio de conocer cada rinconcito de mi país, amanecer y ver el espectáculo de los paisajes que tenemos en Guatemala. Entonces eso es lo que me ha inspirado mucho con esa canción. Claro que sí, a ver. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi amor. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo les digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ya. Claro que sí, desde ya y a la distancia, quiero desearles una feliz y una próspera Navidad, que aprovechen esos momentos para compartirlos en familia, ya que son momentos realmente que son contados por tanto trabajo, por tantas cosas que a veces tenemos que hacer, pero le deseo lo mejor a mi bello país, Guatemala. Gracias por todo su apoyo, los quiero mucho, 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 y les mando un gran beso y un gran abrazo a la distancia.